Venga, Villa Fuente, capitán, el ejército maderista lleva el nombre precisamente de este gran héroe, de este gran cruzar, que vino aquí a Sanador, a transformar una gran época, y después estuvo en la Ciudad de México, fue llamado el general Venustiano Carranza para colaborar con él. Lleva ese nombre y muy merecido, por cierto, históricamente hablando, Gustavo Garmendia Villa Fuente. Capitán del ejército comunista, director del ejército constitucionalista, grandes revolucionarios. Pero que lo llevan, ¿no?